¡Ay! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Ya saben que soy su amigo Shadow. Y bueno, sean bienvenidos a este nuevo video. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre una imagen supuestamente filtrada que apareció el día de ayer sobre el stand de 343 en lo que es la Comic Con en San Diego. Como ya sabrán ustedes, la Comic Con es una convención donde varias compañías presentan sus nuevos estrenos o varias cosas acerca de ellos, ya sea películas, series, cómics, juegos, juguetes, etcétera, todo, ¿no? Y bueno, en especial en 343 hasta ahorita públicamente solamente han mostrado algunos juguetes, algunas ediciones coleccionables. Creo que me parece que también presentaron un tráiler de Halo Wars, la verdad no estoy muy seguro, no estoy al tanto, pero se filtró una foto que supuestamente es de un stand de 343 que hicieron a puerta cerrada o en privado para algunas personas, donde muestran lo que sería el primer DLC en la historia de la franquicia para la campaña. O sea, sería un aumento para la campaña en el que se agregarían 5 misiones más. Pero estas 5 misiones serían antes de los sucesos de Halo 5, o sea, antes de todo lo que pasó con Low, con Master Chief. Y el personaje principal o el protagonista de estas 5 misiones sería Jameson Locke, el Spartan este nuevo, donde él sería el protagonista de estas nuevas 5 misiones, que hasta el momento solamente se muestra como pues un rumor, pues una imagen más. Aquí se las estaré mostrando y la verdad no muestra mucho, pero esto es lo que nos dicen que se habló supuestamente acerca de esta, pues de este aumento o de este DLC nuevo para Halo 5. Y la verdad yo ya me muestro un poco escéptico en cuanto a pues todo esto, ya que como recordarán hace unos meses en lo que fue la E3, se filtró un supuesto video de lo que iba a ser Halo 3 aniversario y no fue más que un fake. Entonces pues ustedes tampoco no deben de creerse todo lo que le suben a la red. Obviamente no, o sea, no se descarta, pero igual no es como para pues empezarse a ilusionar o empezar a decir cosas, ya que pues simplemente es una imagen que pues cualquiera puede poner, cualquiera puede hacer, no nos muestra nada en específico, ¿no? Supuestamente este nuevo DLC se llamaría Declassified o Desclasificado, y como les digo, contaría con 5 misiones para el modo historia protagonizadas por Jameson Locke, y que pues sería como una precuela. No sé cuál sería pues la historia, ya que siento yo que sería como algo así como lo que fue Nightfall. Ya recordarán que fue nos mostraba cómo era el Spartan Locke, bueno, cómo era Locke antes de ser un Spartan, y tal vez ahora nos pueden pues mostrar en estas 5 misiones lo que fue su transformación de un soldado normal de la Uni a un Spartan 4. Entonces nos podría mostrar eso, o nos podría mostrar pues yo creo que cómo se unió el equipo Ciris. Muchas cosas, pero también algo que le está molestando a la gente es que él sea el protagonista, ya que a fuerzas 343 lo quiere pues meter como protagonista, que tú lo empieces a ver como un personaje principal. Pero la verdad a mí me molesta un poco porque pues Master Chief todavía está presente, ¿no? Por ejemplo, lo pongo muchas veces como ejemplo lo que fue Marcus Fenix, que en Gears of War 3 le dieron un buen final, le dieron un buen cierre como para que ahora pues su hijo sea el protagonista, ¿no? Entonces a Master Chief no le han dado un buen cierre, no le han dado un buen final como para que de repente lleguen y te metan a otro para que sea el nuevo protagonista de la saga. Es algo que la verdad sí me molesta un poco. También otra cosa que están hablando mucho es que se supone que es un nuevo DLC, pero 343 había dicho que Warzone Firefight o Tiroteo iba a ser el último DLC gratis. Entonces cabe la posibilidad, si llega a ser cierto esto, que este nuevo DLC, este aumento de campaña, pueda tener un costo, ya que como ellos habían especificado, solamente iba a ser hasta Firefight completamente gratis todos los DLCs. De ahí en adelante no dijeron nada más, por lo que se podría interpretar que si sale algún otro contenido podría ser con un costo adicional. Entonces es algo que también está preocupando a la gente, ya que pues tendrían que pagar por ese aumento de campaña o esas misiones especiales, ya que serían algo así como repercusiones, algo así, no sé, me recuerda a eso. Pero en sí esto es pues lo último que se ha dicho hasta el momento. 343 no ha dicho nada oficialmente, como les dije, solamente han presentado juguetes, algunas cosas coleccionables, me parece que como les dije un tráiler de Halo Wars, no estoy seguro,
pero acerca de esto no han dicho nada, nada oficialmente, solamente que pues esa foto se filtró el día de ayer y ha estado circulando ahí por algunas páginas de Facebook, de fans de Halo y bueno, todo esto. Entonces solamente quería poner algunas cosas claras para que pues también no estén ilusionados o a la espera de esto, ya que puede, como les digo, puede ser pues un troll, ¿no? De ahí, de cualquier persona que hace una foto y ya todos empiezan a subirle, ah, no, qué nueva misión, no, no se crean todo, chavos. Entonces, simplemente hay que estar a la expectativa, a la espera. Cualquier cosa que digan oficialmente los de 343 la estarán viendo en este canal antes que en cualquier otro. Y bueno, gente, déjenme aquí en los comentarios qué les pareció todo esto, si les parece real o no, un fake, les gustaría Spartan Locke de protagonista, qué les parecería nuevas misiones, qué les parece si tendrá un costo. Déjenme todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios para estar platicando con todos ustedes. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden dejar su like, comenten y bueno, ya saben que soy su amigo Shadow y nos vemos hasta la próxima. Bye.